Bueno, tercer día en Buenos Aires, nuestra última mañana en Buenos Aires, porque mañana ya viajamos a Córdoba y regresamos al norte a tomar un rico desayuno, café con leche, facturas, medialunas. Como pueden ver, no queda mucho porque ya estamos dando. Eran 12. Sí, son, con el desayuno tienen un especial, un café con leche con medialunas, tres medialunas o facturas por persona. Y son, ¿cuánto está? ¿90 pesos? Ya, 85, ¿no? 85 pesos por persona. O sea que serían $2 y un poquito más. Pero el café con leche es una delicia, pero bueno. El típico café con leche de Buenos Aires, ¿ah? Tiene ese aroma, ese sabor tan particular, dulzón. Y las medialunas son de manteca. Estas, pero hay que cuidarse porque uno se puede comer 10, 15 sin problema. Y después se pone así también, ¿no es cierto? Así que vamos a terminar el desayuno y vamos a pegarle una caminata hoy de todo el día para poder comer con gusto y sin tener ningún tipo de remordimiento de conciencia que después. Y cambió el pronóstico para el clima, ya no va a llover esta mañana y tenemos sol, así que podemos disfrutar la ciudad. Sí, vamos a dar una buena vuelta. Nuestro amigo Carlitos, Carlos Gardel, paseando por Puerto Madero. Vinimos en taxi y wow, qué calor. Sí. Ha salido un sol. Un solazo. Típico de esos días húmedos de Buenos Aires. Un sol que quema y la humedad se siente realmente. Estuvimos caminando ya como una hora, ¿no? Está lindo para pasear en la sombra del otro lado. Sí. Y bueno, estamos en la zona así de Puerto Madero. Esta es la zona del viejo puerto. Yo me acuerdo de esta zona cuando era chico y veníamos acá, a veces lo veníamos a visitar a mi papá y él esperaba los vapores, decía él, los vapores que eran los barcos de aquella época que traían la madera desde la provincia de Misiones. Él era maderero y acá en el puerto descargaban y cargaban en camiones y en trenes de ferrocarril. No había nada, eran todos depósitos. Los barcos arrimaban aquí a lo que hoy día es zona de yates y sí, aquí descargaban la mercadería para la ciudad de toda la Argentina, ¿va? En Buenos Aires, y exportaban de aquí también. Ahora lo han convertido en una zona, primera bien, vez que vengo. Bien chic, un montón de restaurantes, bares. Exacto, mucho edificio nuevo de gran categoría. Futurístico. Futurístico. Son como condominios, ¿no? Sí, son todos edificios de apartamento y son caros. En esta zona, $6,500 americanos el metro cuadrado de construcción. O sea que un apartamento de 100 metros cuadrados son $650,000 para el que los tenga, ¿cierto? Y bueno, al menos lo han utilizado para algo positivo, porque si no, era una zona que estaba toda abandonada, no había nada aquí. Lo único que había eran ratas y depósitos, y lo han hecho muy lindo. La verdad que es un lugar recomendable para pasear. Y ahora estamos esperando a ver si abre el bote museo este, ¿con qué es? ¿El Sarmiento? Sí, la fragata Presidente Sarmiento. Que dicen que abre a las 11 de la mañana. Sí. Todavía falta como media hora, ¿no? Así que seguimos paseando. Sí. Una hora falta todavía. Una hora. Bueno. Sí. Una hora más. Vamos a ver. Si no, también aquí está la Reserva Ecológica Costanera Sur del otro lado, que también debe ser lindo para conocer. Calor bárbaro. Yeah.
Capitán Abe. Moby Dick. Ahoy there. Sí, estamos en la fragata Presidente Sarmiento, un lindo pedazo de la historia naval argentina. Uh-huh. Hermoso buque que fue construido en 1890, creo, y anduvo navegando hasta el 1935, uh-huh, por ahí. Hicieron 35 o 37 viajes de instrucción, no recuerdo bien. ¿Cuánto fueron? ¿35 o 37? Algo por el estilo, ya. Sí, o sea que recorrieron los mares del mundo con este barco. Y se lo nota que está construido, pero es sólido, es poco decir lo que es esto. Uh-huh. Está todo hecho en hierro, ¿no? Y maderas que se ven que son maderas de orígenes tropicales, son maderas exóticas adentro, durísimas. Y sí, es una visita también muy interesante para todos aquellos que anden por la zona de Puerto Madero. Uh-huh. Para subir, el bono contribución son 20 pesos. O sea que no es tampoco... Sí, como 50 centavos, ¿no? Y sí, 50 centavos de dólar más o menos sería el costo para subir a visitar la fragata. Yeah. Y bueno, una buena experiencia. Uh-huh. Lindo ver cómo se hacían las cosas antes y se lo ve todo adentro que, claro, la tecnología todavía no existía en en esos tiempos. Y se lo ve todo bien... burdo, ¿no es cierto? Las piezas de hierro, todo, las fundiciones, todo hecho rústico. Uh-huh. Hoy en día con todos los buques modernos la diferencia es abismal, pero esto tiene su encanto porque yo pienso que todo esto se hacía a fuerza de martillo y mano y sudor y golpes. Así se construían, remaches y todo lo demás. Pero sí, es realmente interesante, un lindo pedazo de historia aquí flotando en el río. Entonces encontramos una parrilla. Estábamos planeando ir a Parrilla Peña, pero estuvo cerrada porque son las vacaciones de verano, así que han cerrado el mes entero. Pero preguntamos en, ¿cómo se llama? Un kiosco. Nos recomendaron este lugar que se llama Niña Bonita en Corrientes. Es una parrilla estilo bodegón. Y bueno, hemos pedido un montón de comida, pero ahora empezamos con el pan. Chimichurri. Estamos esperando que nos traigan la comida, en una palabra. Uh-huh. Pero como estamos medio hambrientos, le estamos dando duro al pan con chimichurri. Yeah. No queda otra. Y también nos hemos pedido un rico vinito, Finca Las Moras, ¿sí? Un lindo Malbec. Aquí Samuel iba a pedir un Vasco Viejo y la camarera le dijo, si tomas Vasco Viejo en este lugar, te pego. Así que nos trajo este. Está buenísimo, la verdad que es muy muy buen vino. Y sí, estamos esperando que llegue ahora la carne a la parrilla que hemos pedido. Bifes de chorizo, bifes de lomo. ¿Qué más? Vacío. Un chorizo para mí. Ensalada Niña Bonita, papas fritas. Exacto. Así están bastante cocinando. Comida. Están asándolo a la parrilla ahora.
Y mientras tanto nos tomamos unos vinitos y nos hidratamos un poco porque estuvimos caminando toda la mañana en un solazo que partía la tierra y nos deshidratamos un poco, así que yo me estoy hidratando con vino, un poco de agua, un poco de soda. Tiene la ensalada, entonces es una ensalada completa con zanahoria, papas, ¿cómo le llamas al celery? Apio, ajá, huevo, remolacha o beterraga. Sí, bueno, remolacha. Los dos. Tomates. Tiene cebolla. Un montón de zanahoria. Zanahoria. Así que la ensalada completita. ¿Es aceto? ¿Al vinagre se llaman aceto? Bueno, eso es en italiano, es aceto, pero y este es un aceto balsámico. Ok, llegó la comida. Yo pedí el bife de lomo, que está perfecto, a punto, jugoso, un poquito rosadito. Vamos a ponerle un poco del chimichurri encima. Está bien bueno. ¿Muy bueno? ¿El tuyo? Yo me pedí el bife de lomo. Miren eso. Miren el pedazo bestia de carne que me trajeron. Una delicia. Perfecto. Vamos para adentro. La carne argentina, la carne uruguaya. Lo lamento, señores, no es por decirlo, pero no la iguala nada en el mundo. Esto es una delicia. Cocinado a la perfección y tiene un sabor tan particular que solo aquí se puede saborear una cosa de este tipo. Muy, muy, muy buena. Así que vamos a entrarle. ¿Sí? Para mí está vacío. Es un vacío. Grande porción. Ya, es un corte de carne enorme. Enorme. Ahí tienen parte del vacío. La otra parte ya está en el plato de Samuel. Es una porción como para dos personas en realidad. Muy bueno. Mira. Yeah. Está jugoso, saboroso. Uh-huh. Delicioso. Muy rico. Sí, muy, muy rico. Y yo me había olvidado, pero también pedimos papas fritas. Tenemos una porción aquí para compartir. Justo al lado de esta ensalada. Así que estamos comiendo muy, muy bien. Muy, muy bien. Miren eso. Yo me pedí un chorizo también. Y ahí está. Uno ya se llena rápido porque las porciones son gigantescas. Y el churrasco, el bife de chorizo, creo que está en 380 pesos. Menos de $10. $10, sí, $10 americanos más o menos. Y el chorizo son 80 pesos. O sea que la comida en este momento está bien, los precios están bien accesibles y las porciones acá en Argentina son masivas. Las mesas no alcanzan, el tamaño de la mesa no da para toda la comida que traen. Es una cosa que falta el lugar. Y uno se queda sorprendido cada vez la cantidad de comida que le traen a uno cada vez que se hace una orden. Así que sí, lo estamos disfrutando y le seguimos dando. ¿Qué le vamos a decir? Finito, completo. No sé cómo hicieron, pero de alguna manera terminaron todos. Los platos quedaron vacíos. ¡Wow! Y estamos más que satisfechos, listos para una siesta. Sí. Ya no damos más. Sí. La verdad que nos morfamos todo. Me caen las gotas de sudor del esfuerzo de haberse comido todo esto. Así que valía la pena. La verdad que estuvo espectacular esta comida. ¿Qué les puedo decir? Vengan, visiten, prueben y después ustedes deciden, ¿ok? Porque todas las palabras que yo les pueda decir no le hacen honra a lo que hemos comido hoy acá nosotros. El vinito, una delicia. Yo creo que va a ser mi vino predilecto desde ahora en más. Alma Mora. ¿Okay? Mírenlo bien, pese. Me gustó mucho. Suave. Se deja tomar.
verdad que estaba muy, muy delicioso este vino. Sí, y bueno. Eso fue. No quedó nada y olvídense del postre. No. Porque no hay manera de comer postre después de todo esto. No. Ok, los helados. Hace un montón de calor esta tarde, así que hemos venido a la heladería Alfredo. Esto aquí es lo que Samuel pidió. Un cucurucho, oblea, con dos sabores que se están derritiendo. Uno de ellos es dulce de leche, el otro coco con dulce de leche. Y te lo voy a dar porque se está derritiendo muy muy rápido. Chao. Y este es mi helado. Tenemos coco con dulce de leche y frambuesa patagónica. Dos sabores. Este es el vaso más chiquito y estamos comiendo en Fredo. ¿Qué tal tu helado? Oh, delicioso. ¿Muy rico? Muy, muy rico. Se está derritiendo rápido. Oh. Bueno, bueno, última noche en Buenos Aires. ¿Cuál es el plan? Cuéntenos. Picada y vino tinto. Ok, última cena. ¿Y mañana? Córdoba. Tenemos un vuelo bien tempranito, a las 7:30 de la mañana. Sí. Así que hay que salir de acá a las 5. Así que después de esta comida, ¿quién se va a levantar a las 5 de la mañana? Ya, bueno. Hay que levantarse a las 4 entonces. Uh-huh. Y bueno, habrá que hacer el esfuerzo. Yeah. Así que sí, pasamos lindos días aquí en Buenos Aires. Sí. Hemos comido muy bien. Muy bien. Muy rico todo. Sí. Y ahora seguimos la aventura en la provincia de Córdoba. Ok. Sí. Nos vemos. Nos vemos en Córdoba entonces. Nos vemos mañana. Chao. Chao.